pronto. Para usted soy la está teniente, bien, ¿sí? Gordita. Por favor. Bueno, ¿qué quiere mi teniente? Ah, a ver, además que tengo afán. ¿O es que quiere que el coronel Galindo se entere de que usted está saliendo con su mujercita? No, tampoco, mi teniente negativo. ¿Pero cómo se le ocurre invocar el nombre de mi coronel ahora? Ahora falta que se nos aparezca aquí en no, esta bueno, curva. Bueno, ahora yo tengo la culpa, pues. No, mi teniente, tampoco. ¿Qué pasó, Wilches? ¿Qué pasó? Algo pasa allí, mi teniente. Ay, no. Lo que me faltaba. Ahora resulta que mi sargento samaritano, todo sapo, le dio disque por cumplir con el deber, ¿ah? Pero le advierto una cosa, Wilches Sarabia Néstor. Usted llega a parar y vea. Adiós a la institución. Se lo prometo. ¿Pero qué pasó? ¿Me va a matar o qué? ¿Pero cómo así, mi teniente? Es que se le olvida que nosotros somos la institución, la policía, toda la ley sobre esta zona, mi teniente. ¿Qué? A mí no se me olvida en qué trabajo, Wilches. Además, usted no me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Hace 5 minutos acabó mi turno. Así que circula o lo pongo a circular. Pero rapidito, moviéndose. Permiso para hablar, mi tú. Harto ya de estar harto, ya me cansé. De preguntarle al mundo. No sé, pero el sargento Wilches Sanabria Néstor se permite informarle que no es cuestión de insubordinación o desacato, pero mi lealtad a la institución y la patria me indican que tengo que ir a inspeccionar ahora mismo. Qué pena con mi teniente. Muévalo ya. Buenas. ¿Todo está bajo control? ¿O necesitan algún tipo de ayuda? No. Tranquilos, nosotros ya estamos acostumbrados a desvarar esta vaina. Pero
Sin embargo, este vehículo no presenta ninguna señal, evidencia o particularidad de deterioro, ¿verdad? Nosotros nos retiramos. Hasta luego, que esté muy bien. Ya voy. Hágale ver. ¿Qué hubo? Espere, ya voy. ¿Qué pasó? Advertirles que tenemos serios indicios, sospechas o evidencias de que por esta carretera han sucedido la mayoría de los homicidios del tal Garavito. Lo ha escuchado hablar, ¿cierto? El asesino en serie. De acuerdo. Así que dígale a su esposo que recoja las cosas con calma y con la mayor brevedad posible desaloje en el área. Que esté muy bien. Bueno. ¿Usted cree que esta mierda es una tropezadita? Ah, ya, sí. ¿Cuál es su concepto de tropezadita, hermano? Listo, huevón. Sí, lo atropellé, lo cogí, pero fue sin culpa, marica. ¿Qué hago? Puta, mire, me golpeó, me tropezó, me golpeó, me tocó. El caso es que me volvió mierda, hermano. Me volvió mierda. ¿Y qué pensaba? ¿Hacerse la huevona con la tumba y que este pobre marica se quedara ahí quieto? Ay, ¿y quién sabe qué le pase? ¿Qué quería? ¿Que me lo llevara de recuerdo para mi colección, ok? Mire. Bájale al tonito, una. Bájale al tonito. Antes agradezca que no me pasó ni mierda, ¿oyó? Ay, otra vaina. Se le voy a advertir una cosa. Yo no soy el tal Garavito ese que andan buscando. ¿Usted cree que a Garavito le pasan estas mierdas? Y tranquilo, por una carretera que pase una loca esquizofrénica, lo bueno, atropella uno su y lo... madre. A mí con me mi mami no se meta, mona. Con mi mami no se meta. Mi mami la respeta porque yo estoy hablando es de Garavito, ¿yo? Y son dos cosas muy distintas. ¿Usted cree que el Garavito entra, lo cogen, lo dejan tirado y fuera se lo tratan como un huevón por dejarse coger? Solo le pasa un marica como yo, mano, más legal, más buena. Ojo, se descula, se salva el toque y ahora se va a morir por andar alegando. ¿El toque? El toque. Lo que pasa es que el toque, como usted le dice, me jodió la rodilla y me dejó con dolor de huevas, monita. Pues si usted me va a echar pomadita esta noche, ¿o qué? Pomadita. Yo no creo, pero pomadita sería rico. Esta, ¿o es que quiere más? ¿Más? ¿Más? Si pedirle a usted más es como ay, ganarse mire, una muerte vamos segura, a hacer hermana. Una cosa. Móntese al carro, no yo lo llevo al primer hora, pueblo que se me atraviese, pero rápido. Tan querida, tan generosa la mona, ¿no? Que gracias por la ayudita, ¿no? Vieja loca, por este mundo está jodido, es por estas locas de mierda. Locas en la casa, locas en la cama, locas en la carretera. ¿Se me calma o lo voy es dejando acá? Bueno, listo, sí, como diga, entonces yo me calmo, monita, yo me calmo, yo me calmo, sí, tranquila. Ay, ay, ay.